Quitando Guiñac, no hay ninguna estrella en México. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol Picante desde casa. Aquí estamos con mucho gusto, como todas las noches, con temas muy interesantes. Además, nos estamos metiendo ya a una zona donde el fútbol mexicano, por lo que ha hecho, por la decisión que tomó de anular el torneo anterior, el torneo del Clausura 2020, pues ha entrado ya formal o informalmente al fútbol de estufa. Y vamos a platicar de algunos temas interesantes, sobre todo que rodean al América en este inicio del programa. José Ramón Fernández, ¿cómo estás? Buenas noches, José Ramón, bienvenido. Hola, saludos David Faitelson, muy buenas noches. Saludo con mucho gusto también a Roberto Gómez Junco y a Hugo Sánchez Márquez en esta ocasión en Fútbol Picante. Vamos a platicar profundamente de lo que pasa con el fútbol de México y una entrevista que más adelante tendremos para todos ustedes. Perfecto, saludo con mucho gusto a Roberto Gómez Junco. Roberto, ¿cómo andas? Buenas noches, un abrazo. Muy bien. Igualmente, David, un abrazo para todos. Buenas noches. Hugo Sánchez, Hugo, ¿qué tal? ¿Qué tal, David? Buenas noches. Saludos para todos igual. Bueno, ¿les parece bien si escuchamos a Miguel Herrera, el entrenador del América, hablando pues de cómo va el América preparándose para hacer cambios en su plantel, si es que los va a hacer de cara al torneo que presumiblemente va a arrancar en julio, el torneo de apertura 2020? Escuchemos al técnico americanista. El fútbol mexicano, el futbolista mexicano, se ha dicho que es muy obediente tácticamente, un jugador muy bien portado, profesional, pero que le falta mucho pues ese momento emocional en la cancha. La verdad es que nos falta esa presencia de ganador que tienen los argentinos, que son los que más reflejan en Sudamérica esa presencia de ganador. Los uruguayos son jugadores que juegan poquito y quieren salir, luego no les importa dónde, pero ellos salen. Entonces tienen una mentalidad de buscar otros horizontes. El mexicano, yo creo que, como tú lo has dicho, es tácticamente obediente, ¿no? Profesionalmente, ahí los tenemos que ir empujando y jalando, tratando de que se mantengan sobre una disciplina. Pero yo creo que también pasa por la comodidad, por la que tenemos un fútbol donde se juega bien, donde hay una gran intensidad, donde el dinero es una parte muy importante porque pues se gana muy bien en México y entonces las familias están contentas, el futbolista está contento con su cobro, con su sueldo. A Luteñón, la verdad es que el costo del jugador no era tan alto, el sueldo del jugador nos sorprendió, no era nada alto, era un sueldo realmente normal. Dentro de las figuras del fútbol mexicano, no estaba cerca de ser uno de los sueldos de las figuras del fútbol mexicano, y entonces decíamos, vamos a traerlo. Desafortunadamente él no conocía todavía todo México, quería seguir 6 meses más para esperar 6 meses para venir, y nosotros no podíamos esperar, ¿no? Por eso no llegó Luz de León al América, porque él no quiso venir, pero las condiciones económicas estaban muy, muy factibles, ¿no? Bueno, normal, ¿eh? Normal que Luis de Jong no quiso aceptar la oferta del América, José Ramón, porque dice el Piojo que económicamente podían llegar al precio del jugador holandés, suizo-holandés. Pero al final del día, de Jong todavía tenía presente en Europa y tenía presente en España con un equipo que pelea por sitios europeos como el Sevilla. ¿No era así? Sí, actualmente el Sevilla, Lopetegui lo venía buscando desde hace mucho tiempo. Y cuando llegó al Sevilla lo quería inclusive para el Real Madrid en algún momento. Luke de Jong es un buen goleador, un rematador de cabeza por excelencia, alto, fuerte, que debe cotizar su sueldo entre 4.5, 5 millones de dólares al año. Es un jugador bien cotizado, goleador del fútbol de Holanda, de la selección holandesa, aunque no es el titular, pero Luke de Jong es un jugador físicamente muy fuerte y muy buen rematador de cabeza, buen goleador. Ahora, Roberto, el América tiene que entender que no va a contar, porque yo la verdad creo, con todo respeto, que este asunto de Renato Ibarra, el América lo está tratando de enfriar, 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 y me parece que cuenta con él para el siguiente torneo, ¿eh? No, sería lamentable que contara con él, verdaderamente, por lo que el América, por los valores que debería defender una institución de ese tamaño. Y lo de Jong, que en su momento también se mencionó como posibilidad para el Monterrey,
Me imagino que tiene que ver con lo que se pensaba hace 3 o 4 meses. Yo creo que en términos económicos, no creo, sabemos que el fútbol cambiará radicalmente y quizá tengas que aterrizar tus opciones. Sí, de acuerdo. Y finalmente, Hugo, los futbolistas tendrán que entender pues que esta es la nueva normalidad del fútbol. Hay que bajar las pretensiones económicas si es que quiere seguir jugando en un fútbol como el mexicano. Y yo creo que en cualquier fútbol del mundo, por más que José Ramón nos diga que de pronto lo que está buscando el Barcelona o el Real Madrid o Liverpool, que juegan en otro tipo de liga, en otro tipo de escenario, en México van a bajar los sueldos, Hugo. No nada más en México, David, en todo el mundo. Yo creo que las cotizaciones, esos tantos millones que se gastaban para contratar a las figuras importantes del mundo, yo creo que va a bajar, no sé en qué porcentaje, pero sí en bastante. Ya no se van a escuchar las cifras estas de 200, 300 millones de euros. Lo de Luke de Jong, estaba escuchando y no estoy tan de acuerdo con Miguel en cuanto al tema ese de que ganando lo mismo. Yo creo que si él viene a México, a diferencia de España, que está en España, en Sevilla, porque si está el América y está el Sevilla de España, el fútbol mexicano no está visto en el mundo como es el fútbol español. Y yo creo que Luke de Jong prefirió al fútbol español que al fútbol mexicano. La única manera, como está diciendo Roberto, que si es por mucho dinero, podría venir al Monterrey o podría haber venido al América. Por mucho dinero, no cobrando lo mismo, creo yo. Sí, de acuerdo. Finalmente, ese es el escenario. Creo que los jugadores europeos, mientras todavía tengan un presente europeo competitivo, pues van a preferir quedarse en Europa. Y algunos tendrán mercado para jugar en Estados Unidos. Lo que pasa es que el futbolista mexicano es tan bendecido que tiene también el mercado de volver a México, o incluso como Chicharito Hernández, o incluso como Carlos Vela, de ir a los Estados Unidos, donde les pagan grandes cantidades por jugar al fútbol, grandes cantidades, sin estar en Europa. José Ramón, lo que gana Chicharito y lo que gana Carlos Vela, no lo ganaría en Europa, ¿eh? Y también se acabó el mito ese que el futbolista pedía su sueldo sin que los impuestos los pagara, los absorbiera el club. Eso se acabó, no hay más. El futbolista de hoy en adelante va a tener que pagar directamente sus impuestos. Sí, sí. Y también algo que se va a acabar pronto son los sueldos en dólares. No más dólares. Sí, tendrá que también, ser moneda nacional. También, ¿eh? Bueno, hacemos una pausa y regresamos con todo, de lleno ya, en Fútbol Picante. Ya volvemos. Estamos, se incorpora ya ESPN Deportes también, por supuesto, a nuestra programación habitual. A nombre de José Ramón Fernández, Roberto Gómez Junco, Hugo Sánchez, bienvenidos una vez más a Fútbol Picante. John de Luisa habla hoy, esta noche, en exclusiva para ESPN, promete que el ascenso y el descenso y la multipropiedad tendrán que desaparecer en el futuro inmediato. Esperemos que así sea. Habla de una mayor democracia. ¿Tú crees, Faitelson? ¿Tú crees? Eso dice de Luisa. Bonilla afirma que la Liga MX da hasta para 24 equipos y menosprecia la indicación de FIFA sobre la multipropiedad. Es una sugerencia, dice el señor Bonilla. El COVID-19 lo desbarató a Bonilla. Está para ser el mejor dirigente del fútbol mexicano en muchos años. Bueno, a 7 años de la noche más amarga de Cruz Azul, que también fue la más gloriosa para el americanismo. Hablaremos del fútbol de España. ¿Cuál gloriosa? Fue de suerte, Rayados. Fue de suerte. Y Hugo González, el Piojo Herrera, regresa a la portería de Monterrey. El Bayern Múnich, con un golazo de Kimmich, gana en Dortmund al Borussia y camina rumbo a su 30ª Bundesliga, aunque su verdadero objetivo parece ser la Champions. José Ramón, ¿cómo estás? Saludos. ¿Tú no crees que haya más democracia en el fútbol? Yo creo que sí. No, ¿cuál democracia? Ojalá haya democracia. Bueno, hay más, la democracia necesaria, pero hay más. Sí, hay más. Hay un poquito más. Creo que hay un poco más de limpieza, hay un poco menos de corrupción, creo. Pero Infantino sabe perfectamente lo que es el fútbol de México y lo sabe, pero total, completamente. Que hay multipropiedad lo sabe, desde Blatter lo saben, antes de Blatter, desde Avalanche lo sabían ya.
Yo creo que la multipropiedad en México tiene que acabarse y la FIFA tiene que ser dura con ella, con eso, y además tiene que forjar el descenso y el ascenso. Por eso Bonilla sale rápido a decir que en el 2022 habrá 24 equipos. ¿De dónde van a sacar 200 jugadores de golpe y porrazo para en dos años más tener cuatro equipos en primera división? Cuatro equipos, cuatro plazas. Cuatro inversionistas. Si no hay ahora, bueno, imagínate, 24. Se pueden duplicar en Mazatlán, pueden poner doble estadio. Te saludo con mucho gusto, Roberto. Y yo lo que sí percibo es que más allá de democracia o no democracia, como que, Roberto, por lo pronto, algo que hay que festejar es que a los directivos, como decíamos en México antiguamente con el teléfono público, les está cayendo el 20 de que la multipropiedad es una ilegalidad. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, me hago saludarlos. Bueno, lo saben desde hace 25 años, ¿no? Cuando empezó este asunto de la multipropiedad, que lejos de erradicarse ha proliferado. Más que democracia, es una oligarquía el control en unos cuantos, porque si no sería una democracia peculiar, sui generis, ¿no? Donde nada más valen 6 o 7 votos, en donde el futbolista, el protagonista principal del juego, no tiene voto alguno. Esto de la multipropiedad, desde siempre han dicho que están conscientes de que no debe ser, y también manejan el cuento, y la gente se los cree, de que no hay empresarios suficientes. Yo no hablaría de 24 plazas, yo podría hablar de 36, 18 en primera y 18 en la división de ascenso, porque sobran plazas que le entrarían con otras circunstancias, con un manejo más transparente. Golpearon tanto a la liga de ascenso que por supuesto se va reduciendo la posibilidad de inversionistas que quieran entrarle con esas reglas claras, con el incentivo primordial que es el de ascender a primera división. Sí podría haber 18 y 18, y como cancelaron el ascenso, ahora están pensando en amontonar 24 en el máximo circuito. Bueno, ya un poquito más adelante, Roberto, te voy a preguntar por qué empresarios del tamaño de Carlos Slim y de la familia Vascarraña se fueron huyendo del fútbol sin siquiera voltear hacia atrás. No queremos saber nada de meterle equipos de fútbol. Ya lo platicaremos contigo. Hugo Sánchez, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saludo con mucho gusto. Hola, David. Buenas noches. Saludos para todos. Bueno, ¿les parece bien si escuchamos a John de Luisa en una entrevista que hace nuestro compañero René Tobar de ESPN.com? Una entrevista muy interesante con el periodista compañero René Tobar, donde habla de temas de la actualidad del fútbol mexicano. John, ayer en una plática que tuviste con otro medio, revelaste que la FIFA solicitó a la Federación Mexicana de Fútbol que regrese el ascenso y descenso y acabe la multipropiedad. ¿Cuál es el tono de esa petición? Y lo más importante, John, ¿esa solicitud es reciente o es una solicitud pasada? Muchas gracias por la aclaración, René. Así es una solicitud que se me hizo desde febrero, antes de que llegara la pandemia al país y antes de que se tomaran todas las decisiones que se han tomado en las últimas semanas, meses, primero en la Asamblea de Ascenso MX y luego en la Asamblea de Liga MX. En aquel entonces tenía yo un viaje a la FIFA, tuve la oportunidad de tener una serie de reuniones con el presidente Infantino y en una de ellas le platiqué lo que se pensaba que podía pasar, porque en esos momentos yo ya tenía conocimiento de la solicitud inicial de 8 clubes de ascenso MX que habían hecho a las autoridades de Liga MX y sabía por dónde podían irse las soluciones de Liga MX. Para no sorprender a nadie, lo pude platicar con las máximas autoridades de FIFA, y el comentario fue en tono de apoyo, de decir de que al fin del día nosotros tenemos que ver por los cambios que sean positivos en la industria del fútbol en México, que en ese sentido la FIFA apoya las decisiones que la Federación Mexicana de Fútbol y en su caso la Liga MX tomen, pero que al fin del día, en un mediano o un largo plazo, tendríamos que regresar a la normalidad de lo que es la Liga con su ascenso y descenso, y que el tema de la multipropiedad, pues así no está visto todo el mundo, no está bien visto, y por lo tanto nos pedían que trabajemos para en este horizonte de mediano plazo y largo plazo, de que los dos problemas estén resueltos. ¿Cuándo va a lograrse, a concretarse el ascenso y descenso nuevamente, ello? El horizonte que manejamos en aquel entonces, que fue finalmente lo que se votó en las respectivas asambleas,
veíamos un horizonte a 6 años. Eso fue el planteamiento original. Eso no quiere decir que si antes la liga de expansión o la exliga de ascenso logre solidificar, que al fin del día todo este programa de rescate es para solidificar la liga y que los clubes puedan regresar a tener otra vez esta posibilidad de ascender, no nada más por el simple hecho de la posibilidad de ascender, sino de ascender y mantenerse vivos en Liga MX el día de mañana. Si esto se logra 1, 2 o 3 años antes, pues bienvenido. Nosotros como Federación Mexicana de Fútbol, mientras más fuertes sean cada una de las divisiones, más contentos estaremos, ¿no? ¿Cuándo va a acabar la multipropiedad? Sin lugar a dudas, yo soy un convencido de que cuando se fortalezca la Liga MX y encontremos otros tiradores, otros inversionistas que quieran invertir su capital en el desarrollo de esta industria, apostándole a proyectos de largo plazo, y así puedan existir unos compradores de los equipos que hoy son parte de los grupos multipropietarios, en ese día se terminará. Y por eso es bien importante el poder apoyar tanto a la división de expansión como a la Liga MX para que los proyectos sean robustos y tengan un mejor futuro. Si consideramos o si creemos que la base es que no hay esos inversores, pues viviremos una multipropiedad eterna en la Federación Mexicana de Fútbol o en la Liga MX. ¿Lo consideras así tú también, John? Eterna no, René, porque ya tenemos el primer aviso de la FIFA. Es un aviso no oficial. Es una plática entre la presidencia de la FIFA y la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero sí es un lineamiento hacia dónde nos quiere ver la FIFA. Y en ese sentido tendremos que trabajar con lo que nos está exigiendo la FIFA y encontrar las soluciones. Yo sí creo que podemos encontrar la capacidad de inversionistas responsables que quieran entrar a mediano y a largo plazo y que no sean inversionistas con un interés específico que en 1 o 2 años se retiren de la industria del fútbol. Yo estoy convencido de que haciendo las cosas bien a nivel clubes y a nivel liga, sin lugar a dudas podremos ser lo suficientemente atractivos como para que lleguen estos nuevos inversionistas. ¿Cuántos avisos da la FIFA para que se ejecute ya la acción que ellos solicitan regular? No es cuestión de avisos. En el momento que den la orden hay que cumplirla. También la FIFA entiende que son cuestiones de que no se resuelven de un semestre a otro. Son cuestiones de que hay que resolver una cuestión estructural en la industria y eso normalmente toma años. Bueno, ahí están las palabras de John de Luisa. La primera parte de la entrevista lograda por René Tobar hoy habla de temas, obviamente, dos temas puntuales: descenso y ascenso, cuándo puede reactivarse en el fútbol mexicano. Y habla también del aviso que ha hecho, vamos a llamarle un aviso hasta ahora amistoso que ha hecho la FIFA para poder acabar con la multipropiedad en México. José Ramón, ¿qué es más urgente de los dos temas? Acabar, reactivar el ascenso y el descenso y obviamente una liga de ascenso como tal, o acabar con la multipropiedad. A mí me parece un poco arrogante, John de Luisa dice, cuando yo me reuní con el presidente de FIFA y el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, hablamos sobre esos temas en febrero, ya tenían planeado todo. Sí. A mí me parece que es más urgente que haya descenso y ascenso para hacer más competitiva la primera división del fútbol mexicano. Y también de inmediato acabar con la multipropiedad, que no hay inversionistas, sí los hay, lo que pasa es que los inversionistas no ven el pastel con ojos claros, no lo ven directo, no ven el producto grande, la hoja grande, la uva grande, que es la selección nacional mexicana. Entonces, por lo tanto, les queda migajas de lo que es la selección mexicana, que va para otro lado. Yo creo que inversionistas en México, después del problema que estamos pasando, de que no hay posibilidades de empleo, que mucha gente se ha quedado sin empleo por la epidemia, situaciones complicadas, un fin de año difícil para todos, incluyendo para los deportes como es el fútbol, que es caro de por sí. Me parece a mí que la Federación Mexicana de Fútbol debe ser inteligente ante la FIFA. Le están dando un aviso, que no es el primero. Quita la multipropiedad, vuelve al descenso y al ascenso. Es importante, es urgente. Sí, ahora, Roberto Mascunco, yo veo los dos, según la óptica federativa o la óptica de algunos dueños de clubes o la óptica de Bonilla, yo veo el asunto un poco mezclado. Ellos
aducen que la Liga de Ascenso la tuvieron que cancelar porque no había suficientes inversionistas para poder tener equipos que cumpliera todo el cuaderno de cargos para convertirse en una plaza de primera división. Y en la cuestión de la multipropiedad la han llamado un mal necesario porque tampoco dicen ellos que existen empresarios dispuestos a arriesgar su dinero en el fútbol. Tú dices que sí, Roberto. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Que entran a un negocio, que el empresario tiene miedo de ingresar a un negocio desigual, a un negocio donde no tiene las mismas oportunidades, a un terreno donde hay muchas trampas? ¿Cuál es el problema entonces? O sea, te invito a que entres, pero el pastel es mío y te doy la rebanada que se me antoje. Yo decido qué se hacen con las transmisiones por televisión, sobre todo de la selección mexicana, eso lo manejo yo. Con los clubes te digo a quién puedes contratar y a quién no. Estas son mis reglas, ¿quién le va a entrar? Pero tú dime si en su momento la gente de Tapachula no estaba entusiasmada, si esos empresarios no seguirían entusiasmados con su equipo en primera división, un equipo que estaba acreditado y después ya siempre no, ni le dieron tiempo para cumplir con los requisitos necesarios. El torneo anterior, los de ascenso, los 12, lo iniciaron acreditados. Viene la pandemia y les dicen de arriba, fíjense que estuvimos pensando ya en este enclaustramiento y resulta que no está acreditado ninguno y que no hay ascenso ni ahorita ni en 6 años, que es como decir para siempre, porque en 6 años inventará algo si así les conviene. Pero con reglas más claras, decir, aquí están estas plazas que quieren llegarle para... Tú tienes el incentivo de ascender a primera división y puede ser un negocio. No es nada más gente que tenga mucho dinero. Mencionabas el caso de Carlos Slim. No se trata de traer a la gente con más lana. Claro, empresarios con dinero, pero que entiendan lo que es el fútbol, que le sepan, que les apasione generar un club, generar una afición, forjar sus propios futbolistas y entender que a largo plazo puede ser negocio. No alguien que como empresario ve el fútbol nada más como que le meto 10 pesos y si no saco 15 al año ya no me funcionó. Para nada. Hay que sembrarle al fútbol y los que saben hacerlo, pregúntales si no ha sido negocio. A los que no solo tienen dinero, sino que les apasiona el fútbol y generan grandes equipos o generan varias o grandes aficiones. Pregúntale a Jesús Martínez si el Pachuca no ha sido negocio, aunque ahí también hablemos del problema de la multipropiedad, Pachuca y León, pero ahí hablamos de dirigentes que no solo tienen dinero, que le entienden a esto, que les apasiona generar lo que han generado y que como esos creo que sí puedes encontrar si tus reglas son más transparentes, más claras. Sí, por años Hugo Sánchez hemos hablado, por ejemplo, y también el señor John de Luisa, obviamente en diferentes entrevistas lo ha dicho, de un contrato colectivo de televisión, que eso puede ayudar a todos los clubes, porque ha ayudado, ese modelo ha funcionado en España, ha funcionado en Inglaterra, ha funcionado en Alemania, de ayudar a todos los equipos y que un equipo que de pronto, o un empresario que quiere entrar al fútbol, pues no se vea totalmente desprotegido, divide un poco más las ganancias. Claro, si tienes dos televisoras abiertas que quieren mandar en todo, si permites apenas que la televisión restringida entre a golpes, porque así la tuvo que meter Jesús Martínez vía Fox, así la tuvo que meter. Si apenas das un equipo por acá a ESPN, no repartes, Hugo. ¿Por qué no repartes el negocio? Y lo haces cuantitativo para todos. Sí, David, hay muchas preguntas y muchas cosas raras que nos estamos preguntando y hemos hablado durante meses y hasta años. Ahí José Ramón sabe perfectamente a lo que me refiero, de que en México se maneja muy diferente, la liga de una manera, la federación de otra, la transmisión de los partidos de la liga es de una manera, los partidos de la selección de otra. Creo que desde ahí debemos de primero iniciar, ¿no? ¿Quiénes son los dueños del fútbol? ¿Son varios socios? ¿Qué porcentaje tienen cada socio? ¿Quién tiene el porcentaje mayoritario? ¿Quién toma las últimas decisiones? ¿Quién reparte el dinero de lo que se consigue de la transmisión de la Liga de México? ¿Quién reparte el dinero de la transmisión de los partidos de la selección mexicana? Son muchas, muchas, muchas preguntas que me encantaría que hubiese autonomía en todas las partes. Estamos diciendo en la federación, estamos diciendo en la liga, en la asociación de futbolistas, los árbitros, los entrenadores. Me encantaría que fueran todos socios y que ellos fueran los dueños y que tomaran las decisiones ellos y ellos mismos, o sea, todo el grupo, hacer las reglas y respetarlas todos.
pero no las reglas las hacen el grupo de poder que ha estado dominando el fútbol mexicano durante años y años y años. Ojalá que existiese esa sociedad y repartir equitativamente para todos los que realmente vivimos de él y para el fútbol. Sí, tiene razón, David, si me permites, David Faitelson. Sí. David Faitelson, si me permites algo. Tiene mucha razón lo que ha dicho Roberto y lo que ha dicho Hugo. Es urgente que en México se metan en la cabeza los directivos y los dueños de los equipos y los grandes jerarcas de los dueños de los equipos, los más importantes, que un contrato colectivo de televisión beneficia a todos. Se puede hacer como se hace en España, como se hace en Italia, como se hace en Inglaterra. Se puede copiar perfectamente una pirámide. Por supuesto va a ganar más el que reditúa más audiencia y menos el que acaba de subir a la primera división. Pero hay dinero para todos. No hay equipos que tienen un excelente contrato y hay equipos que tienen un pésimo contrato y no pueden contratar buenos jugadores. Pero, y por ahí las televisoras, José Ramón, por ejemplo, aprietan algunos equipos. Les dicen, te pago menos, no, compras menos, eres menos en la cancha que yo. De acuerdo, José Ramón, pero a ver, el tema de la licitación de los contratos de la Selección Mexicana de Fútbol. Hace un par de años había dos compañías, América Móvil, pero ya sabemos, el grupo NBC Telemundo, que ofrecían más dinero para la Selección Mexicana de Fútbol y les dijeron no. Claro, claro. No, dijeron punto. Que no. ¿Y tú sabes quién fue el hombre que impulsó eso? Bueno, ya lo sabemos. Bueno. Ahora, con todo respeto para John de Luisa, ¿cómo puede hablar de que, y yo entiendo, y le entiendo que si hay más democracia, bueno, quizá no democracia, como decía Roberto, hay más voces hoy que antes, eso está claro, porque el país también ha cambiado, hoy en el fútbol hay más voces, hay una votación, pero parece que los grupos en el poder que manejan el fútbol mexicano siguen siendo los mismos, grupos de intereses. Son los mismos. Bueno. Y los mismos hombres que colocan a sus peones en los puestos claves. De acuerdo. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos con la segunda parte de la entrevista de John de Luisa, que es muy interesante. Habla de otros asuntos que tienen que ver con el calendario, la selección mexicana. Vamos a escucharlo enseguida.